Mi nombre es Pablo Correa Lablé, tengo 49 años, casado y un hijo de 9 años, más una hija de 20 años. El legado es un ejemplo de vida, de perseverancia, de lucha, de optimismo, de buena onda, de buenas energías, buena vibra, ¿no? Creo que por ahí es lo que quiero dejar a mis hijos y a mi entorno. En mi vida siempre ha estado la investigación como parte de mi cultura, ¿no? Mi actividad en Perú tenía que ver con el servicio y lo que hicimos fue buscar junto con mi esposo alguna actividad económica que nos llenara de pasión y energía buscando resolver problemas sociales. Dentro de esa pasión por vivir la vida, en uno de nuestros viajes encontramos que el uso de los domos estaba tomando mucha fuerza. Por un lado había la realización de eventos en domos y por otro lado estaba todo el desarrollo del turismo rural comunitario, el glamping, y ahí había todo un mar de oportunidades en la cual había que desarrollar una serie de acciones para que este producto pudiese estar bien elaborado. Mi nombre es Javier Velasco Rodríguez de Arce, soy ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y trabajo en telecomunicaciones y en el desarrollo de proyectos. El domo, por su estructura geodésica, tiene bastantes ventajas. Primero, al ser autoportante, no necesita columnas, entonces tienes el interior que lo aprovechas al 100% del espacio. O sea, los 50 metros cuadrados son aprovechados al 100%. Segundo, para lo que es la climatización también ayuda el hecho de que no tiene esquinas, tiene muy buena resistencia al tema de vientos, porque por su forma también es más aerodinámica, el viento puede tener un menor impacto en la estructura, es a su vez antisísmica y la principal creo que es el poder montar muy rápidamente y desmontar, como están viendo, ambientes muy grandes, ¿no? Mi nombre es Óscar Alexander Guimaray, hijo de Óscar Vicente Guimaray, uno de los pioneros junto con Pablo de Domos Perú. Y bueno, mi participación en la empresa es ser encargado de operaciones. Una de las cosas particulares que tienen nuestros domos es que siempre nos basamos en una base circular, el cual nos permite a nivel estructural liberar tensiones en un solo punto y nos facilita en el tema de instalación, en agregar cualquier o sumarle otro accesorio que nos pueda aportar al uso interno de la estructura. Los domos, como sabemos, tienen distintas aplicaciones. Acá estamos en la Costa Verde, donde, por ejemplo, se han utilizado en eventos, pero también tienen aplicaciones como, no solamente domos, sino estructuras en general que está desarrollando Domos Perú, como por ejemplo en hospitales que se pueden armar muy rápidamente para poder atender una necesidad urgente. Y lo hemos utilizado justamente ahora también en la pandemia. Que a lo largo de este tiempo hemos sentido que nuestro rol como empresario tiene que tener un impacto social positivo en nuestras actividades económicas. Y una de esas fue encontrar una problemática que estaba ocurriendo en las comunidades altoandinas año a año, que es el friaje. Yo me llamo Brígida Huachani Lazarte. El fondo que vivo se llama Salcoyo. Yo suelto la luz a los alpacas temprano. Ya a las 7 de la mañana ya deben estar en el cerro, ya me voy, ¿no? El frío hace mucho. Entonces por eso yo tengo que abrigarme porque para no enfermarme. De ahí ahora ya tengo que invernar a sus mamás, por eso tengo que soltar temprano al cerro. En el cerro ya, de partir de las 12 empieza el viento también, entonces no les deja comer. A veces el alimento está seco, les quita de la boca, pues. Todos nos dedicamos a criar alpacas, así como yo. Y todos hemos crecido también, nos ha educado nuestros padres también, igualito a nosotros. Entonces igualito es, nosotros seguimos de nuestro ancestro.
En el año 2008, se me han muerto como 80 crías. Hay veces cae la helada, cae la lluvia y esta temporada que no está recomendado en agosto, julio, entonces lo quema el pasto, lo pisotea, ya no hay pasto. Entonces la alpaca que hace, da vueltas y vueltas y así empiezan a veces a abortar. Cuando los moja, hay veces mucho, se mueren pues, se mueren y ya no tengo mi gananchita. El frío en algunas épocas del año es muy fuerte. También encontramos heladas y afecta a los pobladores y también a sus animales, a la crianza de animales. La mayoría son adultos mayores y por la crianza de sus animales, entonces tienden a enfermarse más y por la distancia es difícil que lleguen al pueblo. Entonces a veces dejan pasar el tiempo a ver si se recuperan, pero luego se enferman más y a veces contraen neumonías. Algunos no tienen familia, entonces están solos. O si no, viven con sus hermanos y el hermano fallece y se quedan solos. Los jóvenes y niños que crecían en estos sectores ya no aguantaban estas condiciones. Entonces, ¿qué hacían? Migraban, ¿no? Gran parte de esa población migra. Por lo tanto, estos sectores comienzan a ser descuidados también. Es una necesidad tener lugares habitables. Debemos tener casas climatizadas. Tenemos programas que se han desarrollado para la construcción de viveros y fitotoldos de producción hortícola. Ninguno ha funcionado por las condiciones. No ha podido ser sostenible en el tiempo. Los muros trombe, las casas térmicas, ¿no? Lo que necesitamos es ligarlo a aspectos tecnológicos que vayan siendo parte de este proceso de adaptación. Y ahí es donde las instancias como el entes de gobierno o entidades privadas como las ONG puedan pensar en modelos innovadores que permitan articular y cambiar, ¿no?, esa realidad negativa en algo positivo. El objetivo que teníamos nosotros con el proyecto era, utilizando los domos, que como sabemos son estructuras autoportantes, fáciles de instalar, de transportar, antisísmicas, utilizando esos espacios, climatizarlos. Y esa climatización que pudiera ser desarrollada de una forma que sea autosustentable energéticamente y que también sea ambientalmente limpia. Recurrí a mi padre y le encargué el desafío de que fuera pensando cómo climatizar un ambiente en forma de domo. Contactamos para el proyecto a uno de los expertos mundiales más importantes de esta tecnología, que es el doctor Manuel Domínguez, de España. Después formulamos y armamos un equipo entre ingenieros mecánicos, ingeniero industrial, y encontramos la oportunidad de proponer esta iniciativa a la Universidad Católica para ver qué posibilidad existía de postular a un fondo que lo administra el Innovate y con esa herramienta repotencializar un poco esta idea de climatizar un ambiente y poder ser una solución social a esta problemática, ¿no? Utilizamos como parte de la tecnología de climatización unos materiales especiales que se llaman materiales de cambios de fase, que son unos acumuladores térmicos que son una especie de baterías térmicas. Estos materiales lo que hacen es capturar calor, almacenarlo y luego liberar este calor a una temperatura determinada. Logramos que la temperatura del interior del domo se mantuviera en 20 grados centígrados de forma estable, aun cuando en las horas de más baja temperatura, que eran las madrugadas, en el exterior habían temperaturas de 0 grados centígrados, incluso llegando a mínimos de bajo 7 grados bajo cero. Los resultados nos llevaron a otro gran éxito que terminó siendo una patente de invento. Y es en ese proceso en el que estamos registrando esta patente a nivel mundial, porque es un proceso que no se había implementado en ninguna parte del mundo.
Te busco. Hola, soy Pablo Orbán. Te gusto. Pablo Correa. Acá llegando recién. Bienvenido. Sí, mucho, maravilloso. Se sentía el sol. Estamos visitando la propiedad de un criador líder de alpacas. Ya. Se trata del señor Benjamín Caillagua. El Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estamos? Qué lindo esto. Espectacular. Sí, es una laguna que hice con un cuartillo y estamos llenando y estamos creando trucha para el consumo, ¿no? Para nuestro consumo y está manteniendo un manantial que tenemos y se mantiene esta laguna. A mí me gustaría ver, ¿no?, los domos y traerme, ¿no?, aquí, instalarnos, ¿no? Sería un apoyo bastante, ¿no? Es porque a veces, por ejemplo, lo que sembramos así no crece, ¿no?, por el frío que... De día está calor, pero de noche frío, ¿no? Y sí, para dormir también y para los animales también, ¿no? En vez que un cobertizo así, solo el cobertizo es para la lluvia, ¿no? Pero eso sería para que duerme la noche calientito, sería excelente, ¿no? Por ejemplo, para mi biohuerto estaría ok ese, ¿no? Y para mis cuartos, ¿no? Porque en el frío, para soportar el frío, a mí es interesante, ¿no? Ese que me ha dado lo de domo. Y quiero promocionar también el turismo, ¿no? Porque aquí encima tenemos un bosque de piedra, y una pesca, ¿no?, para el turismo, y sí, estamos en eso también, sí quiero promocionar turismo. Creemos que estas comunidades altoandinas que sufren del tema de friaje pudiesen desarrollar una actividad económica que promuevan sus actividades económicas. Hay una moda de generar turismo rural comunitario, turismo glamping, glamour con camping, en donde este mercado valora el entorno natural y requiere de una zona de confort mínima, pero bien planteada. En todo proyecto de innovación, en la realidad las cosas muchas veces cambian. Cuando nosotros pensamos en el proyecto de la climatización de los domos, pensamos en los siguientes tres mercados. Primer mercado era el de turismo, donde hay personas que les interesa mucho estar en contacto con la naturaleza y por lo tanto están en zonas alejadas. El segundo era el mercado de los campamentos para empresas que desarrollan proyectos de infraestructura, que tienen que ir moviéndose de una zona a otra, armando campamentos y desarmándolos. El tercer mercado era justamente el de los albergues. Personas en las épocas de friaje y heladas, albergues del ganado, que es el método de sustento económico de esa gente, y el tema de la agricultura, que tiene que ver con invernaderos donde puedan también tener un ambiente climatizado. Vemos una gran biodiversidad que muchos pueden disfrutarla. Por lo tanto, ¿qué significa el turismo para esta zona altoandina? Es una estrategia futura, es una necesidad. No solamente producir para comer, sino también producir servicios para poder también tener ingresos económicos adicionales. Se pensó en los domos inicialmente como una estructura que es muy rápida, muy fácil de instalar, de transportar, es antisísmica y tiene muchas ventajas. Pero al final encontramos que el fondo, que era el sistema de climatización, lo podemos aplicar en cualquier tipo de estructura. La verdad que estamos súper contentos con haber recibido la oportunidad de financiamiento por parte del Innovate. Los invito a todos, realmente a seguir apostando y buscando oportunidades a través de la innovación. Es un mundo de oportunidades para miles de emprendimientos y buenas ideas que están ahí flotando en el espacio y que requieren simplemente una pequeña chispa.
Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.